gente, luego de esa hermosa intro, les doy oficialmente la bienvenida al primer vídeo del nuevo juego llamado Car Parking Multiplayer 2. Antes que nada pido disculpas por no avisar nada durante todo este tiempo, pero como ya sabrán, mi celular se dañó y se tardó aproximadamente 2 semanas en que me lo reparen. Igual ya compré otro celular para el Car Parking Multiplayer 2, ya que mi Galaxy Note 9 no lo corre. Eso es verdad. Basta de tanto relleno y ahora sí vamos a lo que vinimos. Les estaré trayendo una serie de vídeos sobre este nuevo juego que la verdad me ha encantado mucho. Hoy empezaremos mostrando toda la interfaz y el menú que tiene este juego. Como ven, aquí tengo este auto que lo compré para probar algunas cositas. Bueno, aquí abajo nos aparecen estas opciones y la primera es Start. Aquí nos aparecerá la opción de niveles en donde podrás ganar dinero del juego. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? La siguiente opción es la de carreras. Luego tenemos la opción de un solo jugador, o sea, podemos jugar modo fuera de línea sin internet. Y por último tenemos la opción de multiplayer, o sea, aquí es donde entramos para jugar con las demás personas. De este lado tenemos las misiones diarias, en donde podemos ganar monedas de oro, las cuales son muy importantes, porque como ya sabrán, estas monedas cuestan dinero real. Aquí tenemos nuestro perfil. Encontraremos nuestro nombre, nuestro ID, nuestro rango y también nuestro correo, además de todos los logros, al igual que Car Parking normal. Tenemos el apartado de configuración, y aquí nos aparecen varias opciones. La primera es configuración general. Luego tenemos configuración de la cuenta, aquí puedes cambiar tu nombre, confirmar tu correo electrónico. Tenemos configuración de controles, puedes elegir el que más te guste. También hay esta configuración, la cual también puedes cambiar dentro del juego. Configuración de sonido. Acá tenemos lo más importante, la configuración de los gráficos. Yo encontré una configuración perfecta para mí, así que aquí se las dejo para que la prueben. También hay algunos efectos para los gráficos, y bueno, estas que ya todos conocemos. Ahora vamos a ver lo que hay en el apartado de garaje. Primero veamos esta nueva opción, la cual nos indica que si quieres tener más de 3 autos en tu garaje, tendrás que comprar un espacio el cual cuesta 100 monedas de oro. Un precio razonable. Por acá tenemos lo más importante, y es donde se compran los autos. La novedad es que ahora al comprar tu auto, le puedes incluir un diseño que ya está hecho, pero obviamente esto cuesta monedas de oro. Aquí tenemos el apartado en donde podemos modificar nuestros autos y convertirlos en verdaderos monstruos. Ahora sí viene lo chido. Primero veamos aquí en donde están todas las modificaciones que se le pueden hacer al motor. Puedes comprar desde filtros de alto flujo hasta bloques de motor. También nos ofrecen una vista en tercera dimensión de las diferentes partes del motor. Es bellísimo. Podemos comprar diferentes cajas de cambios y modificarlas a nuestro gusto. Tenemos la configuración de suspensión y aquí está todo lo relacionado a este tema. La verdad es un poco tedioso, pero con práctica se aprende. Haré vídeos explicando cada cosa a profundidad, así podemos aprender un poco más. Por acá tenemos todo lo relacionado al mantenimiento de los autos, como el estado y la presión de los neumáticos, el aceite del motor, combustible, entre otras cosas. Tenemos esta opción que ya todos conocemos, en donde podemos poner vinilos, body kit, cambiar el color del auto, cambiar rines. Aquí hay una nueva opción para los rines, ya que le podemos modificar el ancho, ángulo y demás cosas, y mejor aún, lo puedes hacer en la parte delantera y trasera de manera independiente. Podemos cambiar el diámetro de los discos de freno, incluso comprar unos mejores. También podemos cambiar el color de los calipers, incluso mejorar el número de pistones que traen. También haré un video explicando todo esto a profundidad. En este juego se tiene esta opción del Dino Run, o sea, un dinamómetro en donde podemos banquear nuestros autos y modificarlos a nuestro gusto para tener muchos caballos de fuerza, jugando con la mezcla aire-combustible, modificando las revoluciones por minuto, y un controlador de presión en caso de que pongas un turbo. También haré videos explicando esto. ¡Cielos, qué macizo! Tenemos esta opción, la cual nos permite conducir nuestros autos dentro de nuestro garaje y moverlos a nuestro gusto. Podemos comprar nuestras casas.
Hay dos con dinero del juego y dos con monedas de oro. Y por último, algo que ya todos conocemos y que no trae nada nuevo son las diferentes vestimentas. Con esto damos inicio a esta nueva etapa en Car Parking Multiplayer 2, pero no se asusten ya que aún seguiré jugando, regalando autos y haciendo diseños en Car Parking Multiplayer 1. Ayúdenme suscribiéndose, bueno, eso es todo, bye.